importante, antes de embarcarnos en poner o en encargar una web, una página web de nuestro destino o de nuestra empresa turística, lo que debemos tener muy claro es a quién va dirigida nuestra web. Una vez tenemos claro a quién va dirigida nuestra web, tenemos que realizarnos tres preguntas que son muy importantes. Primero, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué quieren o qué buscan nuestros potenciales clientes? ¿Y qué necesitan estos potenciales clientes y cómo podemos ofrecer nuestros productos o servicios? Lógicamente, vamos al modelo clásico. Para poder averiguar qué buscan o qué necesitan nuestros clientes, lo que debemos realizar es el eje de todo lo que es el marketing mix, que es realizar un estudio de mercado exhaustivo y, sobre todo, localizar dónde podemos encontrar a nuestros clientes potenciales. Hoy, con las nuevas tecnologías, estos clientes potenciales los podemos buscar en blogs, en redes sociales, en el Google y en todo lo que nos depara todo este magnífico y apasionante mundo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales que está evolucionando constantemente. Pero no todos los clientes los encontraremos en un sitio u otro, sino que tendremos que ir desgranando lugares y también donde podemos obtener clientes. Pero tampoco, yo creo que tampoco podemos olvidar, aparte de las nuevas tecnologías, buscar el recorrer a lo que son los workshops, lo que son las ferias y a lo que son también los contactos reales. Hay que complementar lo que antes simplemente era hacer los workshops, los farm trips o lo que serían prácticamente las ferias de turismo. Hoy yo creo que podemos estar presentes en las ferias, pero cada vez tiene más peso, es lo que comentábamos antes, de el saber buscar en lo que sería en las redes sociales. También hay otra manera de localizar clientes, que es contactar con empresas de otros países en los que pueda haber un intercambio de información. La información en el siglo XXI es muy importante, por lo tanto, intercambiar información de unos países con otros, tú les das información a los otros países y ellos te dan información. Y ese intercambio de información muchas veces nos permite acceder a su mercado y traer a esa gente a nuestro destino. El contacto también con turoperadores de otros países, ya sean de turismo de masas o turismo masivo especializado, también ha de ser clave para nuestro negocio o destino. Tema intercambio de información, podemos añadirlo, y es un complemento a lo que decíamos antes de las redes, a lo que decíamos antes de los que son las ferias, los workshops, los farm trips, pero también el tema de intercambio de información con turoperadores de otros destinos o de otros países, de países emisores o de países receptores. Hay diferentes claves para tener éxito en el marketing online, pero para algunos o para la mayoría de los expertos, las principales claves podríamos resumirlas en las siguientes. La primera, y muy, muy, muy importante, comprender que el marketing ya ha cambiado. El marketing ha cambiado, no es el mismo marketing hoy que hace 20 años, y por lo tanto nos hemos de adaptar continuamente y constantemente a los cambios tecnológicos y a las ventajas que estos cambios nos ofrecen. Tenemos que fijar unos objetivos claros. Tenemos que dejar guiarnos por los indicadores. Internet nos permite tener datos inmediatos y exhaustivos del comportamiento de los usuarios, de quién nos visita, de qué consultan, de qué quieren saber, qué buscan. Estos indicadores son claves para estar mejorando constantemente nuestra oferta online y, en definitiva, nuestro producto. Tenemos que dominar la información, tanto el entorno en el que compiten nuestros productos como también con las tendencias respecto a los hábitos de nuestros consumidores y también las informaciones que podemos extraer en la red de lo que son nuestros competidores. Podemos estar comparando nuestras ofertas con las ofertas de nuestros destinos competidores. También tenemos que cuidar mucho los contenidos. Desde la usabilidad de nuestra presencia en la red hasta el interés e ingenio de nuestra información ha de ser la clave del modelo de atracción de audiencias. Es importante que nuestra presencia en la web sea atractiva, sea fácil, pero también sea manejable. Cualquier persona debe poder navegar, valga la redundancia, por nuestros contenidos o nuestras páginas en Internet. Y también hay otra cosa básica y muy importante. Debe ser fácil que nos encuentren, por lo tanto, tenemos que dejarnos encontrar por los buscadores. Hay técnicas que nos permitirán prestar especial atención a que nosotros seamos los primeros en aparecer cuando el usuario clique unas determinadas palabras estratégicas. Esto es muy importante. Y también tenemos que saber aprovechar el marketing social. También tenemos que saber orientar las acciones en blogs especializados, de targets
que nos pueden interesar y podemos poder y tenemos que saber dónde están estos blogs y cómo acceder a ellos, o microblogs, o foros online, etcétera, o todo lo que nos depara este mundo. Y también tenemos que ser capaces de incorporar las últimas tendencias técnicas para poder tener éxito en la red. Y por último, hay una cosa que es importante. Una vez hemos captado al cliente y este cliente lo hemos tenido, hay una cosa que debemos saber hacer. Y esto es muy importante y muchas veces se olvida. Muchas veces, y lo estamos viendo hoy en nuestro entorno económico y social, y no voy a poner ejemplos para no molestar a nadie, pero muchas veces hay una prioridad en captar nuevos clientes y en despreciar a los clientes que ya tenemos. Eso es un error en marketing. En marketing lo importante es saber fidelizar a nuestros clientes. Desde un boletín de correo electrónico hasta las más avanzadas herramientas, tenemos que dedicar todos los recursos, no tan solo en la captación, sino en consolidar unas relaciones establecidas. Nuestro cliente, si nos ha elegido y queda satisfecho y generamos un nexo de comunicación y confianza, tendremos un cliente con una duración de muchos años, que es lo que pretendemos como un buen destino turístico.